Hola a todos, hoy los recibo con esto que se llama Septiembre y es una pieza de la compositora alemana Fanny Mendelssohn, porque esta semana fue bien importante para la música clásica. Hay tres efemérides de las que les quiero contar. La primera es que nació Fanny Mendelssohn en 1805. Esta compositora era la hermana de Felix Mendelssohn, que claro, pasó a la historia como un gran compositor, pero acuérdense que en esa época las mujeres no tenían derecho a hacer música, solo los hombres. A pesar de que ella era 5 años mayor y igual de talentosa, pues no le publicaban las obras, no la dejaban componer, tanto así que para poder violar ese veto, marcaba sus obras como F. Mendelssohn, así no se sabía si eran de Fanny o de Félix, tanto así que hasta hace poquito, como en el 2007, seguíamos encontrando obras marcadas con F. Mendelssohn, que después de varios estudios resultaba que eran de Fanny y siempre pensaron que eran de Félix. Ese es el caso de la obertura en Do mayor. Les voy a mostrar un fragmento. La otra efeméride importante es el nacimiento en 1814 del francés Adolphe Sax, que era un luthier, un fabricante de instrumentos, que es el creador del saxofón. Como yo no toco saxofón y no les puedo mostrar nada de eso, pues les traigo un video de alguien que sí lo hace muy bien. La última es Leopold Mozart, que fue el papá de Wolfgang Amadeus Mozart, que fue el artífice de su carrera para bien y para mal. Para bien, porque pues lo convirtió en el genio que fue el genio de Salzburgo, y para mal, porque dicen los biógrafos y quienes lo han estudiado, que tenía la idea de vivir a través de su hijo, por eso lo llevaba por las cortes, por los ducados, para que en algún lado le dieran pensiones vitalicias, dinero, un contrato, porque pues él descubrió que ahí tenía como su forma de vivir. Él también era músico, aunque no tan virtuoso, de hecho muy poco virtuoso, y tenía, para conectar un poco con Fanny Mendelssohn, otra hija que era Nanner, que era menor que Mozart, a la que cuando llegó a la adolescencia, a pesar de que también era talentosa y tocaba piano, incluso tocaba con el hermano, pues decidió alejar de la música para que se casara y cumpliera con su deber de ser mamá, esposa y criar hijos. Pues bueno, les voy a mostrar una pieza de Leopold Mozart que se llama La Sinfonía de los Juguetes, que es esta. Esas son tres efemérides importantes para la música clásica que se cumplieron esta semana. Sigan ustedes conectados con RTVC Noticias.